Cebolla de figueras a la cazuela, mano que remueve y que procede de nuestro cocinero, Luca. Muy buenas. Bueno, lo primero, como siempre, Roberto, tú ya sabes que es presentar al chef. Y lo siguiente, cuéntame, ¿cómo seguimos? Lo siguiente será añadir nuestras vidas aquí, que hemos pelado dos veces. Hemos pelado antes de la primera parte y después, para asegurarnos que queden tiernas y sabrosas, hemos tirado la segunda, digamos, cáscara. Habas de maresma. Son bastante dulces. Correctamente. Por la zona en la que nos movemos. Productos de temporada y de cercanías. Que está a punto de terminar, ¿eh? Por cierto. Sí, correctamente. Estamos a los últimos días. ¿Guisantes todavía hay? Correctamente. Quedan para un par de semanas más, entonces aprovechamos lo máximo de la temporada. Ajá. Y nada, son dulces, son bastante pequeños y tenemos... casi se comen como quicos. Correctamente. Roberto, porque yo crudos alguna vez los he probado, están muy ricos. Absolutamente. Por esto vamos a una cocción bastante rápida y para respetar todas las características. Vamos, ajá, también con unos espárragos, siempre aquí de la comarca, siempre del Maresme, siempre del Pau, que creo que ya conocéis. Que es vuestro productor, que hoy hemos estado con él cogiendo esas últimas habas. Esto es solamente el acompañamiento y hay que seguir rehogando, ¿no? Será el acompañamiento, digamos, de nuestro bacalao, que después vamos a ver junto. Y ahora cuéntame, encanta, ¿eh? ¿Qué tienes por aquí? Fíjate qué caldito de color verde, qué colorido todo hoy. Correctamente. Lo que hacemos aquí es aprovechar también la parte de las vainas, de los guisantes. Y lo que hacemos es hervirla en un poquito de caldo de verduras y la vamos a añadir como si fuera un caldo a nuestro guiso. ¿Has dicho las vainas? Correctamente. Aprovechamos prácticamente toda la parte de los guisantes, que sí, son bastante caros, aun cuando están en temporada, de esta manera. Así que hay que aprovecharlo todo, sí, ¿eh? Absolutamente. Hagámoslo, Miriam. Diría que sería el caso de pasar a nuestro bacalao, si te parece. Ya está, esto ya se ha visto. Sí, correcto, ahora lo hacemos pues hirviendo. Fíjate, un minuto, Roberto, en ese aceitito que tenemos por aquí preparado y en algún consejito que vamos a dar con él. ¿A qué temperatura lo tienes para empezar? Lo tenemos a 55-60 grados. Aquí tenemos un bacalao de pesca sostenible que nosotros salamos en casa y para respetar el producto, por cierto, lo que hacemos es pocharlo en aceite a temperatura bastante baja. Como podéis ver, empieza a burbujear. Entonces, sí, me alejo de la fuente de calor que hay en este, claro, sitio para asegurarme que no se cocine demasiado rápido. El truquillo, entre comillas, es que si podéis... ¡Cuidado! No pasa nada, soy cocinero, bueno, tranquilo. Si podéis aguantar algún segundo el dedo en el aceite, significa que es suficientemente caliente. En este caso, como vemos, es un pelín demasiado caliente. 30 segundos has dicho que habría que mantener el dedo en casa. Ojo, haciendo este truco, no, no, cuando no veamos que burbujea, mejor no metamos el dedo. Posiblemente no. Mejor vale esperar. Ahora lo dejamos ahí y lo dejamos ahí más o menos 5 o 6 minutos. Siendo una cocción que requiere una temperatura muy suave, tenemos un margen de error muy largo, entonces podemos estar tranquilos y podemos dejarla ahí tranquilamente. Bueno, nosotros aquí ya tenemos uno que lo tenemos confitado, ya está listo, aquí lo tenemos. ¿Y qué vamos a hacer con él? Vamos a hacer una preparación que hacemos mucho en casa, lo vamos a ahumar, ¿vale? Entonces aquí tenemos un tomillo seco que secamos nosotros, como siempre todas nuestras hierbas aromáticas son del sector, y lo que hacemos, lo vamos a quemar así. Uy, muy rápidamente, bueno. Y entonces vamos a generar un humo, ¿vale? Perfecto. Apagamos las flamas para claramente evitar que pille fuego la cocina y ponemos nuestro bacalao al interno de la bandeja y tapamos, ¿vale? ¿Esto se puede hacer con otras preparaciones, con otros platos? Absolutamente. Esta es una técnica que, por ejemplo, usamos muchísimo en nuestro arroces. Por ejemplo, al último segundo, antes de pasarlo en el horno, apagamos una rama de tomillo al interno para asegurarnos que nos dé este olorcito húmedo. Muy bien. Y ya casi podemos empezar a emplatar. ¿Cuánto tiempo hay que dejar el bacalao ahumándose? Mira, aquí 30 segunditos. Lo que tardemos en emplatar va a coger ese olor, ese sabor. Sí, sí, absolutamente. Y bueno, ventilación, porque si no es verdad que a veces la cocina se nos... Absolutamente. Aquí tenemos nuestra base, que son prácticamente nuestras vidas, nuestro caldito de guisantes y nuestros espárragos. ¿Vale? Uh-huh. Aquí tenemos, bueno, ya podemos sacar, como podéis ver, el humo es bastante intenso, ¿vale? Pero dejándolo por poquísimos segundos al interno del humo, uh-huh, nos aseguramos que digamos que el sabor de ahumado sea relativamente contenido. Tapamos lo que
porque si no, siempre de estar en Londres. Ya es un platazo. Y añadimos a nuestra... Ya, sí, yo ya me lo comería, pero le falta importante la salsa bernesa. Totalmente. No, le falta la salsa bernesa. La salsa bernesa es una salsa de origen francesa que nosotros le producimos en una manera un poquito más moderna, entre comillas. La pasamos en un sifón para asegurarnos de tener la máxima cantidad de aire y de sabor. Por último, pero no por último, añadimos nuestros flores... Comestibles, que son tan bonitos, pero son también tan buenos, que merecen absolutamente todo el protagonismo que merecen. Y el plato es hecho. Ya está. Me he quedado con ganas de más. Bueno. Pues vamos a probarlo muy rápidamente. Fantástico. Una para ti, hola. Otra para mí. Roberto, sí, ya sí. Después de esto no podré hablar. Hay que compartir. Pero yo creo que está sobre todo porque se lo ha trabajado hoy. Un poquito de salsa. Venga. Qué bueno. Que aproveche, Luca, que te lo has ganado. Muchísimas gracias. Qué alegría, de verdad. Y qué envidia también. Pues ahí lo tienen. Un bacalao ahumado, con esas habitas, esos guisantes y ese cariño que le ponen nuestros chefs diarios y nuestros compañeros, en este caso, como Miriam.